una persona encontró en el Zohar, también en un libro de Aharón, escrito de en Shabbat es prohibido decir Beurachum, que Jaber Aharón de la Shri. Y nosotros, por lo menos tres veces en Shabbat, dice Beurachum. Cada la mayoría de las personas dice Beurachum por lo menos tres veces en Shabbat. Jesús dijo, en el Zohar escrito, está prohibido decir Beurachum, porque Beurachum es Japer Aharón, de la Shri, es palabra de no para Shabbat. Entonces, ¿por qué nosotros dicen, cada persona dice tres veces por lo menos en Shabbat Beurachum? La respuesta es, Maran Achida explicó este asunto, él dijo, de Beurachum, que era Zohar, la intención de Zohar, era antes de Tfilat Arvid de Lev Shabbat. Ahí no dice Beurachum. Pero los otros, que son Odu, o está en Ijevo, está en Tabiru Valeción, estas tres veces que decimos, eso no tiene que ver, está dentro de todos los pesukim. Un cassette a Jabón dijo de na, no, en el texto de la Zohar, vemos de no es así, pero la mayoría de los ajonim así aceptaron, así decidieron, así se acostumbre de decir Urachum, solamente el Shabbat no dice Urachum. Una persona dijo, ¿cómo permitir aquí en Batei Knesset en México, en el patio hay árboles? Árboles también de frutas, árboles no de frutas, está escrito de no poder tener árboles porque los goyim, tenían costumbre en la iglesia de poner árboles, de frutas y no de frutas. Entonces, ¿por qué ponemos aquí? Entonces, esta halajá salió de Har HaBayit. No puede poner árboles en Har HaBayit. Algunos dicen Ha'avara, pero Har HaBayit es mucho más kadosh de Bet HaKnesset. En muchos halajot está más fuerte de Bet HaKnesset. Los ajonim dijeron de Yerushalayim. En Har HaBayit, sí, está prohibido de poner árboles. No pusieron nunca. Pero en Bet HaKnesset no hay ningún problema de poner árboles en Beta Knesset, en el patio, puede poner, ningún problema no hay. Beta Knesset mismo es menos kadosh de Har HaBayit. Har HaBayit tiene fuerza más de... Hay cosas que están prohibidas de entrar en Har HaBayit, de Beta Knesset puede entrar. Por este motivo, los jajonim dijeron que puede tener árboles de frutas y todos en el patio, ningún problema no hay.